A nombre. Sí. Hello. ¿Ah? Good evening. Hello everyone, how are you? Hello teacher. Hello teacher. Hi, welcome. Welcome. How was your day today? Yeah, please. Everything good? Hello, Adrian. Hola. What's up, teacher? I'm doing great. I'm doing great. Yes. Let me see. Okay. Hello. Hello, how are you? Hello. Everything. So. Estábamos hablando de que algunas partes en la plataforma de las tareas nos dimos duro porque hicimos bien el procedimiento, pero solo porque no iba un punto o solo porque no iba una letra en mayúscula. Y al final escriban el punto, ¿verdad? Right? Sí. Yeah. Sí. A mí todas me salieron malas solo porque no le puse el punto final. Y entonces, pero... Mira que lento. ¿No? ¿Dónde están? Okay, can you hear me? ¡Muevo! Okay. Great. Yeah, you have to put the periods, right? Remember, tienen que leer bien las instrucciones, right? The instructions, por un puntito le sale mal, right? All right, great. Now, let me look at something real quick. Okay. Let me see. Ahí se calla un poquito, por favor. Ajá. Let me see, Gustavo. Okay. Oscar. Estoy viendo aquí. Okay, Oscar. ¿Coreas? Oscar, ¿coreas? Okay. Let's see. I'm going to look for Jessica. Okay, todavía no. Okay, great. Okay, let me see. Let me see who's out here right now. All right, well, welcome. I see some of you are connecting right now. So, I'm going to take the... How was your day today? Everything good? Yes, teacher. All right. Great. All right, great, great, great. Let me see. Hello, Oscar Coreas. ¿Me escuchas? Oscar Coreas. Hola, profe. Hi. Hi. All right, let me see. Okay, thank you for finishing. Gracias por terminar ya el midterm exam. Estaba revisando aquí, que faltaba, pero ya lo hizo. Thank you. Let me see. Gerardo no está aquí hoy, ¿verdad? He's not here today. Or he's probably not going. Okay. Well, I'm going to take the first attendance. So welcome, everyone. Today is going to be our practice day. So we're going to do some practice and some activities. Y tengo aquí unas noticias para ustedes also, right, from procesos de inscripción. Okay, so thank you for joining. Gracias por conectarse. Okay, let's begin. Lo voy a hacer ya yo solo electrónicamente. Dale. Okay, when I call your name,
Just say present. Okay, Adrian de Jesus Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay. No answer. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Herbert Ulises Martínez. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Right. Jorge Samir Gravi. José Daniel Argueta. Present. All right, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Julio César Merino. Present. Okay. Marco David Velázquez. Present. Okay. Oscar Edison Coreas. Present. Okay. Oscar Enrique Ramírez. Oscar Enrique Ramírez. Okay, no answer. Paula Jimena. Rosa Lizeth. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. Okay, no answer. Okay. Let me go up. Okay, great. Let's continue. And let me see. We're going to do a review. Today's review date. Okay. Pregunto a todos los que están aquí right now, today. ¿Ya terminaron todo? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so si yo veo ahorita las notas, todos ustedes are good, right? Eso me están diciendo. Teacher. Yes. Yo haría. A mí solo una pregunta me hizo falta. Okay, okay, ¿quién eres? Déjame que estoy viendo ahorita la otra pantalla de notas. Ajá, dime. A mí solo una pregunta me ha hecho falta, teacher. Okay, no problem. Con tal que llegues, as long as you get to 80 para arriba. Ajá. Okay. Porque yo ya la hice de al revés. Al derecho, al revés, arriba, abajo. Okay. Nada. All right, let me see. Sí. Teacher. ¿Tú estás bien ahorita? Bueno, incluso nomás te falta el final, ¿verdad? El examen final, ya hiciste todas las tareas. Sí, la mayoría, teacher. Uh-huh. Ahorita está bien, hasta nomás el examen final es que no ha llegado al 80%. Pero ya sí. Todo está bien. You're good. Okay? So you're teacher. Okay, teacher. All right. ¿Alguien más? Let me see. Gustavo. Let me see. Aquí estoy viendo yo las notas ya en el sistema. Okay. Se está conectando Efraín, right? Midterm. Gustavo. Yes, teacher. ¿Ah? Estoy pendiente con ese midterm, ajá. Pero terminando la clase lo realizo.
Ah, ok, remember, remember. A las 12. I didn't do the homework. Yes, Efraín. Estoy mirando aquí y no has hecho ni la tarea ni los el midterm ni el examen. A las 12 subo las notas. Le mandé ¿vamos bien o vamos mal, teacher? No. After the class, I'm going to do. Ok, get ready porque yo sé, tengo que subir la nota a medianoche. A las 12:01 las mando. Okay. Y eso les iba a hablar hoy porque hoy les tengo que informar sobre el proceso de inscripción para el siguiente proceso. Me imagino que ya recibieron un correo, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay, bye. Yes. Eso ya es empezar. Yes, teacher. Imagínense. Eso ya es para empezar el proceso de la inscripción para el siguiente módulo. Y yo les he dicho que un requisito para eso es tener el 80% de las notas, right? Si para las 12:01 yo mando esas notas con un cero, no van a decir, el teacher no me dijo, desde la semana pasada les vengo diciendo. Ok, hoy les tengo que informar, y no es que digan, oh, nos está regañando, no, yo quiero que ustedes no fallen en eso, algo tan simple, que los va a retrasar en el proceso de las becas, ok, eso es lo que no quiero para ustedes. Por eso yo estoy enfático de decirle, no, o prefieren que administración les esté llamando, que mire, right? Porque no es necesario llegar a eso. Hoy se lo estoy diciendo, hoy, lunes 24 de mayo, recuerden, esto está grabado, de que el requisito es el 80% de las tareas y el examen con asistencia. El requisito para la solicitud de inscripción para el siguiente módulo ya les llegó hoy, right? Ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Ok? Entonces, la pelota ya está en movimiento. ¿Ok? Ahora, nomás es falta que ustedes cumplan. Algunos, el 90% de ustedes ya cumplieron con las tareas y el midterm. Los felicito. ¿Ok? You don't have to worry. Hoy a las 12:01 yo subo su nota. Ese es el otro requisito. You're good. En esa inscripción, right? Recuerden, esta inscripción le va a recursos humanos de su empresa también, ¿ok? Recuerden eso. No nomás, lo mando después. No, esto ya está también enviado a recursos humanos de su empresa, ¿ok? Que quede claro. So, ya el registro ya está con ellos también, la solicitud. Ahí nomás es que la manden, ¿ok? La manden. Para ver si califican, ¿okay? No es que mandándola ya califican, no. Cuando se manda ya el papeleo, se ve si ustedes han logrado los requisitos por INSAFOR. ¿Y cuáles son esos requisitos? Las tareas y los exámenes, right? Eso es uno. Esos son uno de los principales aquí en la CAC, que yo les puedo ayudar en eso, en ayudarles que lo tienen que hacer, right? Porque yo no tengo acceso a los papeles que les mandaron hoy, yo no tengo acceso a nada de eso, right? Lo que sí puedo ver es las notas y la asistencia y los exámenes. Ahora, les estoy comentando esto porque es parte que lo tengo que compartir con ustedes, el área administrativa, ¿ok? Este documento, son documentos, no más uno, es solicitando para la inscripción para el siguiente módulo, Okay, ¿qué más? Ya les dije que ya el correo va dirigido, este correo va dirigido a recursos humanos de su empresa y pues a usted también le cabe una copia de esos documentos. Fecha de límite, ok. Si quieren anotarlo para que estén pendientes, no esperen hasta ese día, por favor. Ese es como el último día, cualquier cosa puede pasar, right? Cerraron o algo pasó, whatever, right? No se pierdan esta fecha. Tiene que estar enviado estos documentos para lunes 7 de junio, ok. Esa es la fecha límite, o sea que tienen desde mañana o desde hoy, si ya lo hicieron algunos, no sé,
hasta el 7 de junio. All right. Teacher. En esta. Excuse me. Ajá. ¿Y eso lo tenemos que dar nosotros también o solo recursos humanos? Recursos humanos lo mandaría. Ah, ok. Nosotros solo es la copia que tenemos. Sí, entonces lo que, okay. Lo que se solicita de ustedes es que cuando lleguen a la empresa, hablen con recursos humanos y verifiquen, ¿ok? Porque también ustedes tienen que estar pendientes, no es que, ah, oh, sí, ya, ahí lo van a hacer, ¿ok? No, no. Right? No es que no lo van a hacer, pero supongamos que alguien se le olvide, right? No es que esa es la situación, pero está bien que estén pendientes ustedes también, porque ustedes son los que están favorecidos con esta beca. Ustedes lo que deben de hacer, mi sugerencia es, nomás llegar a Recursos Humanos y preguntarle, mire, disculpe, ¿verdad? Ya se mandó los documentos para la inscripción. Ahorita le escribimos a Recursos Humanos. So, esto es lo más es para que yo darle esta información para que ustedes estén pendientes también. Y después, yo sé que si no les digo, van a decir, uy, el teacher ni lo dijo, ¿verdad? Pero es parte de mi parte de obligación y de parte ética de informarles a ustedes el procedimiento que se va a ir implementando en los próximos días. No, love my time, teacher. All right, so. No, love my time. So, recuerden esto es algo que quería compartir con ustedes, fecha límite como una vez más, el 7, fecha tentativa, right? La fecha tentativa, más o menos por ahí, como el 17, el 14 de junio, ok, el inicio del próximo, eso es tentativo, ok. Es la fecha tentativa de inicio, ¿ok? No es como el... Yes, hello, Oscar. Let me see... una pregunta. Ajá. Ella pasó la asistencia. Oh, sí, sí, ya la hice, ya la hice. Ya la hice al inicio. Es que yo acabo de venir de mi trabajo. Ok, entonces cuando haga la segunda lista, ahí te voy a anotar. ¿Ok? Pero gracias. Ok. A ver. Recuerda que es importante también que los minutos que estés conectado cuentan también, ¿ok? So, desde el momento que entraste, ahí empiezas tus minutos, ¿ok? Thank you, Oscar. Dicho, me acabo de... Las okay. 8:14. Ok. Let me see. Sí, por ahí entras, parece que hace unos 3 minutos. Ya. Yeah. Let me see. ¿Qué más? Ah. En este documento que le llegó a ustedes... hay un link. Let me see. Hay un link ahí. No sé si lo han visto. Allí en ese link está lo que es la evaluación. Okay. So this is where you evaluate me. Ahí me evalúan a mí. Ok, como les digo, yo no puedo ver eso. Esta es una evaluación entre la persona que les mandó el link o la administración que les mandó el link a ustedes personalmente y ustedes envían. Ahí está una vez más, ahí está un link y ahí me evalúan a mí. Right? You evaluate me. Ok, and I'm going to put, les voy a poner en el grupo. My complete name, mi nombre completo, ¿ok? Porque le va a pedir facilitator, ¿ok? Yo estoy como facilitator, ¿ok? Let me see. So I'm going to put that right now. Ahorita mismo se los mando. Así cuando les pida, no sé si en qué parte o qué número les va a pedir, porque yo no lo puedo ver, la evaluación. Ahí van a poner... Mi nombre es Facilitator. Ahorita se lo mando al grupo. Ok, so remember to do it. Recuerden que tienen que hacerlo. Ahí se lo mandé. That is my name. All right, y se lo mando completo. Okay, no nomás en my first name is complete. Son de cuando en la evaluación que van a hacer,
ahí van a poner mi nombre y no sé qué pregunta le van a hacer, pero nomás háganla. No me tienen que decir, por favor, no me manden la evaluación a mí. Teacher, esta es la evaluación, o mira, esta es la... No, aquí claramente se lo digo aquí, en la conferencia con todos, no me manden nada de eso a mí, ¿ok? Eso es entre ustedes y la administración, y nomás que sean truthful, ¿right? Hablen sinceramente, comenten sinceramente, ¿ok? Y evalúenme, ¿ok? Eso sería la parte de las noticias que quería compartir con ustedes. Y una vez más recordarles, los que no han hecho las tareas, por favor, para las 12. Espero que ya esté actualizada para que yo mande estas buenas notas. ¿Okay? Y le quisiera una consulta más. Yes. ¿Y la homework tiene que estar hasta la 12? José Daniel. Las homework... ¿Tiene que estar hasta qué número? Porque yo voy en la 12. Ok, yeah, you're good right now. Ahorita se tenía que hacer la 1 y la 2. Y ya tiene que estar completa esa. Pero ahorita la que voy a mandar es la 2. Ah, ok, no, yo tengo la 12. Está haciendo ahorita la 12. Ok, y tú ya completaste esa, la homework 2. Homework 2, you're good. All right. Let me see lo que... Y el midterm. El metro también. Yeah, you, okay. All right, okay. You're good on that. All right. Okay. Ya lo demás, homework 3 y 4, ya si quieres avanzar, puedes. Ok, pero lo que voy a mandar, lo que voy a subir ahorita es homework 2. All right. Okay, y ahora, si terminan homework 3, si ustedes terminan, y el midterm, homework 2 and midterm, eso es lo que voy a subir. Now, okay. If you finish, si ustedes quieren progresar, digan, no, yo voy a irme al 3 y hacer la 3. Si ustedes lo completan hoy, yo también subo esa. ¿Ok? Oh, okay. Pero yes. Lo que sí se va a observar es homework 2. Right? Todos los de homework 2 y el midterm. Ya si hace okay. De más, mucho que mejor, porque se va viendo, hey, este estudiante, hey, va avanzando, right? Is advancing. All right? Okay. Thank you, teacher. All right? So you can continue, you can advance. ¿Ok? And... Ok, esas serían las noticias para hoy. Hoy terminamos prácticamente with session 2. Nos quedan session 3 and session 4. Ok, so today we're going to do review. Hoy prácticamente vamos a hacer un review. Tengo unas par de actividades para ustedes. I have a few activities for you. So be ready. Be ready. Ok. Let me see. Okay, class, the first thing I'm going to ask, what is today's date? What is today's date? Marco. Ah. Monday, May 24th, 2021. Very good, excellent. Julio. Now is... oh my God. Okay, I'm going to give you a second. Lisette, what is today's date? Lisette. Monday, May 24th, 2021. Very good, excellent. Jose Daniel. Today is Monday, 24th. 2024. Okay. Okay, I'm going to come back to you. Voy a regresar. All right, let me see. Ulises, what is today's date? It's Monday, May 24, 2021. Very good. Excellent. Okay, Jose Daniel. Monday, May 24, 2021. Very good, right? No querías decir May, right? Very good, excellent. Julio. All right, Julio, you ready? Monday, May 21, 2022. 21 de mayo, 2022. Okay. 21. All right.
One more time. Come on, Julio. Okay. Monday, May 22. Oh my God. 21, teacher. All right. Es que hoy me pusieron la vacuna, creo, y me está dejando loco. Okay. So today is Monday, May 24, 2021. May 24, 2021. Very good. Very good. Much better. Mucho mejor. Very good. Now, so we're going to begin the week. Friday, we were looking at this. El viernes teníamos estas pequeñas actividades, right? Remember these? Donde estaban haciendo preguntas. Were you asking questions? Hey, hold on. We do and does. Can we give a fresh review? Un review, aquí pequeño, un review. Alguien, Lizette. Más una vamos a hacer porque la vamos a hacer la segunda parte. Just a little review. Does your sister eat a pizza? Eat pizza. All right. ¿A quién le va a preguntar esa pregunta? Lisa, elige a alguien. Select someone. Marcos. Ok, hágale la pregunta. Does your sister eat a pizza? Yes, she does. Okay. Eat pizza, right? Eat pizza. Very good. Yes, she does, dijo Marco. Very good, very good. Who wants to do another one? ¿Quién quiere hacer otra? Jonathan. Y selecciona a alguien, please. Select someone. Okay. No sé quién seleccionar. A Juan Conrado, entonces. Juan. Does your coworker play basketball? Huh? Does your coworker play basketball? Very good. Yes, I do. Does your coworker play basketball? No. Ay, si tienen ahí el cuaderno, por favor revisen. ¿Cómo hacemos las short answers? ¿El manual? ¿Lo tienen abierto? Short answer. Okay, vamos a ver. ¿De quién es? ¿Qué te está preguntando ahí, Juan? ¿Qué si yo juego basketball? No te dijo tú. Repeat it again. Does your coworker play basketball? Coworker. ¿Qué es coworker? Como compañero de trabajo, entiendo. Exactamente, yo. Compañero de trabajo. Ya, ya. ¿Qué sería? No, they don't. No, porque no son ellos. Te está hablando de ellos, te está hablando de compañero de trabajo, right? No, he doesn't. No, he doesn't. All right. No, he doesn't. Repeat it again. Does your coworker play basketball? No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Is he lo hiciera? Yes, he does. Okay. Yes, he does.
Yes, he does. Does. Yes, he does. Very good. Very good. Excellent. All right. Very good. Yes? I am a question. Okay. Go ahead. I am take very travel sobre el uso del do y el does. Does. Sorry, pero, no, does. Todavía no comprendo cuándo se ocupa do y cuándo se ocupa does. Tal vez no te puse atención, pero quería que me dieras una medida recordada para guardar. Bye. Okay, no problem. Thank you for asking. Okay. One more time. I want you to go to page 24. La página 24 y la página 26 del manual. 24 and 26. All right? 24 and 26. La 24 y la 26. All right? I want you to go there. All right? Y después de la clase, quisiera que la estudiaras un poquito más también, pero te voy a responder. Okay. Yes. Okay. Do. Y si puede poner Juan con Conrado también algo aquí. All right. Do. Does. Okay. Si tienen cuaderno, por favor, escríbanlo para que no se les olvide y siempre lo tengan acceso. Do and does. ¿Cuándo utilizamos? ¿Cuál? Right. Do se utiliza for you. Yes, you. To you. No. She, no. Okay, por favor. Do. I. No. Okay. Yes. Very good. We, they. Very good. All right. So ahí está. Do you, do we, do I, do they. All right. Does. She, third, it, third person. Okay. En tercera persona. He. He, she, it. He, she. Very good. Aquí se lo voy a poner en paréntesis. Third person. Otra característica. Plural. All right, si es plural, la oración también. Okay. Third person and does singular. Okay. So hay varias opciones, okay? He, she, it, o lo podemos decir third person and singular, okay? Singular. Do, aquí es, si decimos, bueno, aquí está singular también, yeah, pero el do va con I, we, you, and they en plural, right? En plural. Todo lo que es plural lleva do. Okay, remember that. Okay. Este es otro punto, si agregándole, aunque esté el I aquí, right? Pero si automáticamente es plural, utilizamos el do. Okay. Ahora, aquí dice your brother, ¿verdad? José Daniel. Yes. La número 3, right? Y la número 4 dice your sister. La número 2, your coworker. ¿Ahí de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de ti o estamos hablando de alguien más? No, cuando se refiere a your coworkers, estamos hablando de alguien más, de mis compañeros. Exacto, pero aquí está en singular. Pero está en singular. Está en singular y no estamos hablando en plural. Right? Es singular, coworker, singular. ¿Y el singular? ¿Cuál es? Dos. Ah, bye. Ahora, José Daniel, si yo diga your coworkers y le pongo una S aquí, ¿ya es plural o singular? Plural. Ok, y si es plural. Ah, vaya, ahí estamos. Okay. Pues.
Very good. Ahora. Thank you for the information. Hey, no problem, no problem, okay? Quizás algunos también necesitaban un poquito de repaso, por eso lo estaba repasando. So, hoy es el día de repaso, okay? So, don't worry. Ahora, okay. José, demuéstrame. Dame una oración. Dame singular en plural. En plural. Los dos, una de estas. Haz la, la número tres. Ok, en plural. Singular. Singular. Dos American. No, no, yo quiero que haga la número tres, la número tres. Otras. Does your brother. Ok, no, hold on. Primero vamos a afinar la. No es does, es does. 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 Eso, American accent, very good. Does your brother like the pizza? Very good, very good. Excellent, right? Ahora, plural. Do you like the pizza? Plural, la misma oración en plural. Number three. Doesn't your brother? Ok, espérame, dije plural, ¿verdad? Ahora mira arriba y dime cuál vas a utilizar para plural, primero. Para plural voy a utilizar do. Vaya, entonces iniciemos con do. Do you like? No, 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 hace la nombre. The same. Yeah, pero en plural. Dos. En plural. Vamos a iniciar con qué. Okay. Entonces, cuando yo digo en plural, no sé si me estás entendiendo, José, o no me entendés cuando yo te diga en plural. Dime, sinceramente. Esa es mi confusión. Ok, nomás agrégale la S, brothers. Ok, this is the, esa es la señal. Excelente, right? Aquí es singular. Pero do ponerle... brothers. Ok, empezá de nuevo. Okay. Do brothers. Do you brothers, solo se le agrega la S, a brother. Yes. Do you brothers. Eat the pizza. Very good, very good. Vaya, very good. Hey, teacher, thank you. All right. Esa era la, mi super confusión que tenía. All right. So, la número dos es singular. Does your coworker eat pizza? Right? Para seguir. Does your coworker eat pizza? Number two, right? Ahí está en singular, coworker. Pero si la hago en plural, voy a utilizar do. Do your co-workers. Workers. All right, estamos hablando más. Co-workers. All right, so do your co-workers play soccer? All right, uno de estos verbos. Right. All right, and don't worry, ahorita tengo varias actividades con este tema. So, estás haciendo justo la pregunta correcta. Ok, José Daniel? All right, no problem. Let me see... Okay, let's continue. Let's continue. And remember, do with plural, does with he, she, it, or third person, singular, right? Singular. Así vamos a iniciar las oraciones, right? Let me see. Number six. Vamos a ver. Number six. Dice salvadoreños. Number six, salvadoreños. ¿Cuál vamos a utilizar allí? Do or does? Salvadoreños, salvadorians. Do. Very good, very good. Do, excellent. Do, salvadorians. Americans, americanos. Do. Very good. Excellent. All right, very good. Y si yo quiero decir... Vamos a ver aquí. Te voy a poner acá. Ya. Okay. Miren esa. Aquí está el espacio. ¿Cuál vamos a poner? Does. Porque estamos hablando de ella. En she, aquí está.
Third person, yes. Does she work every day, right? ¿Trabaja ella todos los días? Does she work every day? So, does she work every day? Very good, excellent. Now, aquí hay unos espacios aquí. ¿Ven aquí? Aquí abajo. Can you read the instructions, please? Oscar Ramirez. Okay, go ahead. Hello, Oscar. Sí, teacher. Sí. Read, please. ¿Puede leer las instrucciones? Yes. Your turn. Write your own examples and six birds. Why answer? Please make with answers. Very good. Please make a question. Questions con la S. Questions. Very good. Excellent. Please make questions. Please make. No lleva S, make. Make. Please make questions. Excellent. Oh, sí, very good. So it says, please make questions. Pero antes de realizar esta actividad, porque esta está prácticamente en blanco, right? The here, do y el does. Aquí lo van a hacer ustedes en un ratito. In just a little bit. Okay? Vamos a hacer una pequeña practice. We're going to do a small practice. Que no sea tan complicado, sino que simple y después para avanzar. All right? Let me see. Por favor, si no tienen esto escrito aquí arriba, escríbanlo o en su cuaderno porque lo voy a quitar. Ok, esta parte de arriba. All right. Os toman captura. I'm going to clear. 1, 2, 3. All right. Now. Let me see. Okay, algo sencillito, right? Something a little simple. Now, just small activities que tengo aquí para ustedes, and then we're going to go back para hacer la actividad un poquito más sin tanta guía. Okay, a little bit, these are easy, these are very simple. Right, take a look at these. Number one, dice, I sing well. Pero está el signo de interrogación, es a question mark. What do we put here? Do. All right, very good. Very good. All right, do. Vamos a poner el do. All right, ahora dígamelo. Do I sing well? All right, do I sing well? All right, what is well? Cantar. All right, ¿qué es well? Cantar es sing, ¿qué es well? ¿Cómo decir bien? Bien, right? Canto bien. Bien. All right? Bien. Do I sing well, right? What about this one, right? La pueden ir haciendo en su cuadernito, vamos a ver. 1, 2, 3, le pueden poner número, right? You can put 1, all right? And this will be number 2, y así sucesivamente, all right? 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right, vamos a hacerlo así. 2, 4, 6, 8. La primera 8. All right, the first 8. Teacher. Yes. Y hay que mandárselas. You can. No, you don't have to send it. Okay? You don't have to send it. Okay. I quiero que la hagan. I want you to do it. Quizás un poquito más concentración aquí. Does you no, play? Give me the answers.
All right. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. When you finish, just tell me, okay? Cuando termine, nomás me dice, teacher, I finish. We're going to do it like this because ya que están haciendo trámites de los trámites ya para la inscripción, no quiero llenar ahorita el grupo de WhatsApp con un montón de tareas de aquí, ¿ok? Porque como a las 12 tengo que subir notas, es posible que si algunos no lo hagan, puede que alguien de administración se comunique al grupo de WhatsApp. Por si algunos entraron cuando yo di las indicaciones temprano en la clase, ahí mandé mi nombre completo como facilitator y voy a dar por qué lo mandé, right, para la evaluación. Teacher, y vamos a hacer también la pregunta, ¿verdad? Perdón, la respuesta. Ah, no, ahorita no. No. Okay. Tengo aquí respuestas porque ahorita las vamos a hacer, okay? Pero ahí, but if you want to do them, siempre las van a hacer, así es que si quieren responderlas y avanzar, ¿ya terminó, Lise, con las 8? ¿Sí? Yes. Ok, entonces voy a preguntar, ¿quién más ha terminado? Marco. Ok, very good. Who else is finished? Jonathan. Okay. Alejandro. All right, great. Okay. Porque la siguiente actividad va a ser hacer estas en question form. Right. Ahí que ustedes iban a decidir si era yes or no. Yes or no. Y así están las opciones. Okay. And that would have been for all 8. Eso sería, hubiera sido el siguiente paso. But thank you, Lizette. Usted puede seguir avanzando. La respuesta sería yes, he does, or no, he doesn't. Right? Y le he puesto ahí como ejemplo. No les puse todas, right? Porque nomás es para un guía, para guiarlos. Aquí está en plural y en third person. Okay? Ahí están las dos opciones por si dice, ay, se me olvidó cómo era plural, cómo era, right? Entonces ahí está. Ahora no es que todas van a ser así. Okay? Ya terminé, teacher. Okay, great, great. Okay, one more minute. Un minuto más para que terminen todas las 8. Esto estaba algo sencillo. Manden de 3-4 palabras, las oraciones. So this is practice. 1 minute. Y los que ya terminaron pueden ir avanzando con la yes and no question. Short answer. Esto se llama short answer. Short answer. Así como está en la página. 24 and 25. Teacher. All right, great. All right, great. Okay, let's begin.
Let's begin. Number one. Voy a empezar a llamar a uno de ustedes. Let me see. Number one and number two. Lisette. Yes. Go ahead. La cuan o la tú? La dos. I asked for two. Both. Number one. Ahí nomás la puede leer. Okay. Do I sing well? Well. Excellent. Do Very good. I sing well? Very good. What about the next one? Number two. Does you play football? Okay. Ya dijo que era does. Okay. Does you play football, right? Is that correct, class? No. No. Okay. I does not. All right. ¿Por qué no está correcta? Porque está hablando de tú. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Y en la página 24 y 26, recuerden que otra vez lo voy a repetir. La 24 y la 26 es en el manual. Y se los puse temprano. El does nomás es para third person. Third person, right? I'm sorry. All right. Do you play football? Do you play football? Yes, right? All right. Let me see the next one. Thank you, Lisette. Remember, Lisette, puede ver el manual en la 24 y la 26. Okay. Ahí está, y no sé los que tomaron nota cuando yo lo puse aquí en la pantalla, si tomaron nota en su cuadernito, mucho que yes. mejor, right? Porque ahí se los puse más ampliado. Para aquellos que tomaron nota, right? Si no, pues, igual. Ya lo, ahí pueden ver, si no, 24 y 26 del manual. Ok, next one. Alejandro. Hi, teacher. Hi. Can you do the next one, please? Does he read books? Very good. Does, right? ¿Por qué? Porque estamos hablando de third person. He, very good, Alejandro. Ulises, next one, please. Does she speak English? Very good. Does she speak English? Why does? ¿Por qué does? Otra vez más, her person, right? She, very good. Next one, Gustavo. Hello, teacher. Hi. Does it eat bananas? Excellent, good job. Does, ¿por qué does? Why does? Tercera persona. Exactamente, exactamente. Very good, very good, excellent. Efraín. Efraín. Yes, I got it. Does we play video games? Okay, él dijo does. Is he correct, class? No. Okay. Yeah, it's incorrect. ¿Por qué está incorrecta esta does? Porque es en plural. Es en plural. Plural. Very, plural. Good. Very good. Incluso en la respuesta dice do. Right? Right? Efraín? Efraín? Sorry. Okay, no problem, no problem. ¿Tenés el manual abierto ahí? Sí. Okay. ¿Puede ser a la página 24? Ahorita. Third person. Okay. You can go to page 24. La página 24 tiene el we ahí. Right? Dice do. Do. Right? Do we play video games? Incluso está en la respuesta. Yes, we do. No, we don't. Okay. Okay, you're fine? All right. Yes. Next one. Oscar Ramirez. Okay, no responde. Julio. Do you travel by bus? Very good. Do.
Very good. Do you, right? Very good. Excellent. Excellent. All right. Let me see. Lisette. La última, teacher. Yes. They go to school, you say. Okay. Do they go to a school? Okay, very good. Do. ¿Por qué do? Porque es plural. Excellent. That's all. Very good. Very good. Very good, is it? Excellent. That is correct. That is correct. Now, esas eran las ocho, I must, right? There are some more. Now, what I want you to do is, la primera no, porque es respuesta propia, esa no. Number two, three, four, five, six, seven, two. De la dos a la ocho, all right? From number two to number eight, I want you to answer, ya están dos aquí. Ahí nomás seleccione cuál. Es opción, ¿ok? This is optional. Lo que no quiero es que pongan todas yes, ¿ok? Tan siquiera la mitad, yes, y la otra mitad no, ¿ok? O yes, no, y como ustedes quieran. ¿Ay? Pero no quiero que todas nomás pongan yes o no en todas, ¿ok? Quiero que la mezclen. So, number two, ¿ok? Number three. La número tres dice, does he read books? Ya que tenemos las respuestas correctas, ya podemos ahora poner la respuesta correcta, la short answer, right? Let me see, Lisette. Okay. Hágame el ejemplo la tres, ok, la tres ya que está hecha, las dos formas. Can you read it, please? ¿La puede leer? Does he read a book? Books. Excellent. Repeat it again. Does he read books? Very good. Ahora usted decide si es sí o no. Yes, he does. Excellent. Good job. Entonces esa sería la respuesta. ¿Ok? Y si usted hubiera decidido no, ¿cómo hubiera dicho, Lisette? No, he doesn't. Excelente. Excellent. Great. ¿Ok? Ya Lisette nos dio el ejemplo aquí. Does he read books? Ya tenemos las respuestas. Now all we have to do is give, I'm sorry, ya tenemos las preguntas, me equivoqué, ya tenemos las preguntas, and now you're going to give the short answer. Usted decide cuál short answer quiere. Aquí estamos en third person, y si dicen, bueno, y si es en plural, aquí hay un ejemplo. O si no, váyanse a la página 24 o 26 de su manual, ahí están también. Ok, so, Julio, number two. And do you play football? No, she doesn't. Estamos hablando de él. You. Él. Okay, esta, okay, discúlpame, Julio. If you don't. Esta pregunta es para usted, los you. Pues no, I do. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. No, I don't. Yes. No, I don't. Very good. Julio, la página 24 está la respuesta de I en el manual. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. Si fuera yes. Yes. I do. Yes, I do. Very good, excellent, right? Y esa también está en la 24. Right? Remember. Yes, está. Este no es el manual, right? Aquí no estamos viendo el manual, pero nos estamos relacionando al tema del manual. ¿Ok? Nos estamos hallando para que tengan algo diferente, pero es el mismo tema. Un poquito más interactivo aquí con foto y hace un mono de aquí, ¿ves? Right. Monkey. Monkey. Monkey dance. Monkey okay. Dance. Okay. So when you finish the questions, I me dicen. Okay.
Yo, teacher. You finish? Sí. Finish, teacher. Oh, José. Okay. Give me, what do you have for number two then? Okay, te voy a apagar el micrófono, José. Okay. Dale. Go ahead, continue. El que me acaba de decir que ya terminó. Hello? Yo, teacher. Juan José. Okay, go ahead. Dale, number two. La dos. Yes. Sería la de, do you play football? Yes. Entonces sería, yes, I do. All right. O sería negativo, no, I do. Okay. Yeah. ¿Tenés el manual ahí, Juan? No lo tengo. Lo tengo en Excel. Ok, entonces lo puedes abrir, por favor. Ok. Ahorita. La página 24. Ok. La unidad 2, ¿verdad? Sí. Yes. Ya, teacher. Ok. Ahora dime en qué parte dice allí. No, I do. En la de... en las respuestas cortas. Uh-huh. Dice... No, I don't. Perdón, no, wow. I don't. Uh-huh. Very good, uh-huh. Excellent. So, uh-huh. Si es negativa, ¿cómo lo vamos a decir? Sería, no, I don't. No, I don't. No, I don't. Very good, very good. Excellent. Okay, very good. Oh, I see. Good job, good job. Thank you, Jose. All right. Now, esta una que ya dio. All right. Jonathan, are you finished? Yes, teacher. Okay, entonces dame la número, the next one, number 2, 3, 4, that speak English. 3 and 4. Yes, you can give me 3 and 4. Okay. Does he read books? Okay. No, he doesn't. Okay. And number 4, does she speak English? Yes, she does. Okay, yes, she does. All right, great. Very good. Yes, she does. Is he no? No, she doesn't. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, let me see. Julio, next one. With the monkey. No te escucho. Turn on your microphone. Oh, okay. Does she speak in English? No, eso ya lo hicimos. Does it eat bananas? Does it eat bananas? No. Dice ah. Dice does it eat bananas? Does it eat bananas. Excellent, very good. Respuesta, short answer. No. Does it banana? No. Remember, la short answer no van los verbos. No, doesn't. No, it. Doesn't. No, it doesn't. Very good. Very good. I see. Very good. All right. No, it doesn't. No, it doesn't. All right. Very, very good. No, does he eat banana? No, it doesn't. Is he... No, yes. So, is este mono si comiera bananas? If this monkey ate bananas, then what? Yes. 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 Yes, I do. Yes, I do. Yes, I does. Yes, I does. Yes. It does. Eso, very good. Yes, it does. Yes, it does. All right, good pronunciation. Very good, very good. Next one.
Let me see. Efraín. Okay, no hay respuesta. Gustavo. Teacher. Okay, can you do the next one, please? Yeah. Do you travel by bus? By bus, bus. By bus. Eso, very good accent. Remember, el you answer is para ustedes, right? Es propio, el you. No, I don't. Okay, very good. Very good. Is it for a que sí? Yes, I do. Very good. Excellent. Very good. Very good. Now, Ulises. Yes, teacher. Can you do the next one, please? Do they go to school? Okay. Yes. Yes, they do. Excelente. Very good. Is he no? No, they don't. Very good. No, they don't. Very good. Very good. Excellent. No, they don't. Very good. Se me configuró. Let me see. Okay, no, they don't, right? No, they don't. Very good. No, they don't. Now, look at the next one. Right? Ya vimos aquí prácticamente cómo realizar estas pequeñas actividades, right? So what we're doing is we're doing a review, un poquito de información con unas pictures on the side, short answers, remember short answers. In what page of the manual están estas tipos de actividades? ¿Qué página del manual están estos tipos de actividades? What page? ¿Alguien? 24 and 26. Very good. 24 and 26. Very good. Excellent. 24 is basically el do. 26 es el does. Right? So si todavía tienen algo de ahí de cómo, que todavía hace falta, 24 el do, específicamente el do. Page 26, does. Okay? Now, I'm going to take the second attendance. Voy a tomar la segunda asistencia. Asistencia. Yes, the second attendance, right? This is the second. Second attendance. All right. For the ones that enter late. Let me see. Adrian de Jesus Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Daniel Ernesto Marquez. Dennis Ezequiel. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Present. Present. Okay, thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Yeah. Present, teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you.
Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Oscar. Present. Okay, thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Okay. No answer. Okay, great. Okay, let's continue. Remember, this is all about practice, right? Todo esto es práctica. Si cometen un error, no se vayan como, yeah, right? No, you're going to continue to make errors, right? Van a continuar a cometer errores. Incluso yo los cometo también, okay? So no se preocupen, no se me vayan a, no, it's just, if you make a mistake, aprender de eso, como les dije hace días, aprender de los errores y continuar, continúen, right? No se queden ahí, all right? So para aquellos que todavía le hace falta un poquito algo, don't worry, okay? Es un proceso de práctica, es todo, okay? Try. Right, yeah, exactly. Continue, right? No se den por vencidos o por vencidas. So remember. Everything that you want to do in life is not going to be easy, right? Aprender un nuevo idioma no es como decir, es fácil, right? No, es dedicación, errores y correcciones, all right? Y como dijo Julio, try your best. Try, right? over again, try. Exactly, right? I remember when I learned English, right? Yo me acuerdo cuando yo, yeah, right? So it's a process, es un proceso. But we're going to continue. Now, let me see. After I do this, any questions, alguna pregunta, porque ahora sí lo voy a dejar que agarren sus alitas y empiecen ustedes, los voy a poner en grupos y así todos van a interactuar también. Okay? Let me see. Any questions about this activity? Right? This is basically do and does with short answers, short answers. Answer. Yes. Now, let me see. You now fly, teacher. let me see. All right. Look at the next one. This is 3, 2, 4. Vamos a hacer esta. These right here. I want you to do this in groups. I'm going to put you in groups. Y luego nos vamos a ir a ver unas páginas del manual. Then we're going to go look at some pages in the manual. But what I want you to do is do these. Okay? Y I'm going to send it. Si le pueden tomar captura. O yo se la mando al grupo ahorita. All right. Let me see. ¿Cuál vamos a hacer, teacher? ¿Desde el carro? Sí, tienen 2, 4, son 6. There are 6. All right. Desde el carrito. Okay. Desde el Mercedes Benz. Okay. De la chica, a la niña jugando en el fútbol. All right. All right. All right. So we're going to do these. In pares, I'm going to put you in pairs. And what are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? You're going to do this y va a poner la oración y va a poner el do o el does. Nomás esa opción. El do o el does. Right? Do or does. Right? Do or does. No hay nada más. No tiene que cambiar nada más. Así como hicimos la anterior. The same way we did the one before. The activity before this one. Do or does. Then, when you decide, cuando ustedes deciden cuál es la correcta, luego van a escribir o positiva o negativa. La respuesta. Pregunta, respuesta. Question, answer. ¿Qué tipo de answer? Short answer.
short answer. Nomás escribir los verbos y la oración de nuevo, así como hicimos anteriormente. ¿Ok? No se me va a ir para otro rumbo. Remember, do or does and short answer. If it's yes or no. Quiero tan siquiera 50-50 de respuestas negativas o positivas. Right? So, and you're going to do this in breakout rooms. Right? Ya le mandé la captura. Remember, ustedes tienen el acceso de compartir. You have access to share screen cuando estén en breakout rooms. So, si usted y su compañero quieren compartir esta pantalla y los dos están viendo al mismo tiempo, tienen ese acceso en la aplicación. Right? Ahí nomás le dan compartir pantalla. Yes? What is penguins? Excuse me? Oh, penguins. Oh, okay, bye. Very good. Pingüino. All right? Penguins. Pingüino. Aquí está pingüino. El dibujito, right? Puedes ver el dibujito. Ah, right, right. All right? All right? So ahí está un dibujito para que lo guíe también, right? Penguins. Oh, right. Penguins, pingüino. Oh, yeah. Pero aquí está frog. ¿Qué es el frog? Un sapo. Rana. Una rana. Sapo, right? Rana. Right? Rana. Aquí está. Venado, ellos. Right? Ellos. Remember, son como. Corren. Corren rápido. Corren rápido. Yeah, Fata, Furious. Right? Fast and Furious. Y right? Ella juega fútbol. Yes, the reason is. Right? Y aquí está él lavando el carro, right? So, wow. Por eso le okay. Puse unas pictures ahí para que se viera algo diferente, right? Let me see. I'm going to put you in breakout rooms. Okay, breakout rooms. Six. Okay. You ready? Ready? Yeah. I'm ready, ready. All right, great. Yes, ready. All right, one, two, three. Breakout rooms. Okay, Jose and Oscar Ramirez, can you enter breakout rooms, please? Oscar Ramirez and Jose Escobar, can you enter breakout rooms? Okay, thank you, Jose. Oscar Ramirez, can you enter breakout rooms, please? All right, great. Hello. Hello, teacher. Una question. Yes, you have a question. In number six, the girls. Is it a they or she? Okay, te voy a hacer esta pregunta, Jonathan. Mm-hmm. ¿Qué significa girls? Chicas. Okay, ahora, pausa allí. No te compliques. Chicas, right? Dime si es singular o plural.
Plural. Entonces, ¿cuál sería? Si tomaste they. Nota. ¿Ah? They. ¿Mm? Ok, they. Pero ¿qué vas a poner? ¿Do o does? Ah, do. ¿Vaya? Es que tenía la duda de que, no sé, o sea, sin la S cambia y pasa a does. Exactamente. Pero, exactamente, si es plural, ¿se acuerdan? Les dije, si es plural, automáticamente es do. Automáticamente. No, right. Remember, yeah, okay. Lo que pasó aquí, Jonathan, y no sé si me equivoqué o ahí me dices tú honestamente si estoy correcto, ¿no? Que cuando miraste, como no está they, dijiste, si no está they, es girls, ¿qué serían girls, right? Esta palabrita, como, right, te puso la duda, ¿verdad? Algo ahí, right? So remember, if it's plural, desde el momento que ves plural, de qué estamos hablando, el subject es plural, automáticamente es do. Sería el mismo caso para la número 2, ¿verdad? Dime ahí, Oscar. Los pingüinos. Ah, vaya. Estamos hablando de los pingüinos, plural. Exactamente. De ellos. Exactamente, porque no estamos hablando de un pingüino, ¿verdad? Estamos hablando de varios. All right, we're talking about plural. Okay? So, desde el momento que ustedes pueden distinguir eso, nada los puede detener. All right? No pueden fallar en eso. All right? Dime, ¿he es plural o singular? Singular. Right? Is he a singular? Das. Right? Fácil. O si lo puedes determinar de la otra forma, he es third person, ¿verdad? Tercera persona. Right? Porque recuerde que el I también es uno, right? Pero el I no lleva does. Y cuando ustedes dicen tercera persona, él automáticamente es does. Right? Does. So number one is does. Right? But good question, Jonathan. Okay? So ahora enfóquese en ese objetivo, right? In that objective, it's like, is it plural or singular? Y después diga, ¿es tercera persona o es plural? Okay? Okay. All right, Jonathan, good, good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay, great. Remember, dependiendo cómo empieza la pregunta, así van a finalizar la respuesta, right? Okay, remember, short answers. Short answers. Okay, bye-bye. Hello. Hello. Hello, teacher. Hi. How's everything? Finish. You finish? Okay. Revíselo, check it, okay? Check it, okay? Yes, revíselo, yes. Dialogue, inspect, right? Y así ustedes pueden ver si hay un error, lo pueden modificar, right? You can check it. Okay, great. So ya hicieron las short answers también. Las short answers. Yes. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. So maybe ahorita en about 1 minute regresaríamos a la main session. Okay? Okay. Okay, great. Good job for finishing. Recording in progress. Hello. Hello, Efraín. Hi. All right. Ulises. Hello, teacher. Hi. Lo escuchan, ¿verdad? Recording in progress. ¿Lo oyen cuando lo dice? Recording in progress. Sí. Efraín. A mí me... ¿Te da un mensaje? Sí. Recording in progress, right? Recording in progress, right? Es la nueva versión, the new version of Zoom, right? So la actualización, pues,
Ahora ella te notifica cada vez que uno entra y sale de breakout room que está siendo grabada. Okay. Oh. So, how's everything? Everything good? No questions? Estaba ahorita viendo esto sobre la respuesta en la número 2 de penguins. Does the penguin eat fish? Entonces sería yes, they doesn't. ¿O no? What? No, espera. Vamos a ver. O sea, porque estaba en plural. Ok, ahora, short answers. ¿Qué página les dije yo que miraran en el manual? La 24 y la 24. Ok. All right. So, primero, I'm going to ask you. Le voy a preguntar. Ok, relax, relájense. Primera pregunta que le voy a hacer a los dos. Right. ¿Penguins es singular o plural? Penguins. Plural. Es plural, ok. ¿Tomaron nota cuando yo puse el do y el does? Así honestamente, díganme. Yes. Ok, entonces dime qué fue lo que puse yo, Ulises. Que cuando es plural, pongamos el do. So why would you say does? So por qué la respuesta es does. Ok. Ok, ¿Ya miraste ahí? No, yo estaba diciendo, Herbert me ha dicho sí a do. Ok, ahora dime correctamente entonces. Dale, Frank. Ahorita estoy revisando. Ajá. Ok. So, check. Porque si empiezan mal, la razón por la cual los estoy corrigiendo es porque si empiezan mal, van a terminar mal. Es la respuesta. Ok. Sí. Si empiezan bien, la respuesta no va a estar bien. Ok. So, antes que respondan mal, mejor los corrijo ya y así la respuesta estaría correcta. Ok, so the question is, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cómo vamos a hacer? Ok. ¿Cómo eat hacer? Penguins. All right. Mm-hmm. Penguins eat fish. ¿Y the short answer? Yes, they do. Vaya, very good. Excellent. Así sería. Very good. Very good. Yes, they do. Right? Porque estamos hablando de pingüinos. Y ahora echaremos pedazos. Okay? En plural. Yes, they. Yes, they do. Okay? Yes, they do. Okay, Efraín? Yes. All right. Great. Awesome. Thank you. I finished my homework. Oh, you did it? Yeah. All right. Let me see. All right. Very good. Okay. Esto por lo menos ya puedo tacharte la lista. Ahorita verifico. All right. Thank you. And we're going back to the main session. Okay. All right. Good job. Hi, teacher. Hi, welcome back. Welcome back. Teacher, I have two questions. Okay. No, it's one only. Only one, right? Una palabra. yeah, it's correct. With my partner, we debatimos sobre cuando estábamos hablando por la ayuda visual que usted nos puso. En la número 2 dice, nosotros lo pusimos, does penguins eat fish, but you talk in plural, not in singular. Exactamente. Exactly. Entonces es incorrecto. Exactamente. No does. Exactamente, yeah? Yes. It's incorrect. Okay. Yo les dejé específicamente antes de la actividad, Marco. Ahora, dime lo que yo dije. Que si es plural. Si es plural, vamos a utilizar do. Okay. Pero
no, nos equivocamos cuando decimos que tercera persona es he, she, it. Pero it es para animales y cosas. Ok, pero él, entonces, pero, esa fue la, pero okay. En plural. Exactamente. Perdón, en singular, perdón. Singular. En singular, exacto. Very good. Pero esa fue mi confusión, pero entonces tiene que cambiarle. Como menos ya analizaste, ¿verdad? Y no eres, no eres el único, don't worry, ¿ok? Ah, ok, ok. Right? So, this is, aquí tendría que venir como decir, ok. Ok, el teacher dijo que si es plural, tenemos que usar el tú, right? Ajá. El it, yes, el it para animal, right? Pero for singular, right? For singular. For plural ya utilizamos el they. Do. El do. Y el respuesta. Exactly. They. Very good, very good. Yes, they do. Very good, right? Good. Good, good, good. Good. Excellent, excellent. Right. All right. So aquí era de analizar si estamos hablando singular o plural. Si automáticamente es plural, ¿qué es? Do. Do. Right? No es de complicarse, like, ok, teacher says plural, right? Igual como the last one, me imagino, Marco, la última. Uh-huh. Yeah. Ajá. Ya. Ah, ajá, ese es they. Vaya. They, ajá. Era lo que era el análisis que hacíamos con él. Porque yo le está hablando de ellas, de chicas. Exactamente. Ellas, ajá, entonces por eso fue que me despertó. Entonces, hey, aquí la regamos. But very good, right? I like me gusta la autocorrección, right? When you're like, hey, ¿sabes qué? So you can debate, están debatiendo entre ustedes, right? So eso uh-huh. está despertando también la mente, like, right? So, it's questions. And créame, yo prefiero que me hagan preguntas, right? And it's good. Y a veces los errores son también buenos porque de ahí uno se corrige, right? Y, exactly. Right? So, ahí está uno analizando, like, boom, boom, boom. Very good, very good, right? Los felicito a todos. For doing a good job. Now, what would be number one? No, he don't. No, la, no, no. Does. Very good. Okay. Juan, does. Does. Very good. Das. Very good. Excellent. Does he wash the car, right? Does he wash the car? Y si lo queremos poner en positivo o negativo, what would be the answer? Yes, yes he does. He does. He does. Yes, he does. Very good. Very good. Juan, decilo. Can you say it? Yes, he does. Okay, very good. Yes, he does. Eso, very good. Very good. Y en negativo sería, no, he don't. He does. No, he does. No, he doesn't. Very good. No, Lizeth, ¿lo puede repetir? No, he doesn't. All right. No, he doesn't. All right, very doesn't. Good. Doesn't. Remember, right? No, he doesn't. Página 24 y 26, right? No, he doesn't. 26, ahí está el third person. Yeah. No, he doesn't. Okay. Very good, very good. What about the next one? Do. Do. Okay. ¿Alguien me la puede leer? Do penguins eat fish? Okay. Do penguins eat fish? It's penguin. Do penguins eat fish? Right, very good. ¿Por qué do? Porque estamos hablando en plural. Penguin. Mm-hmm. Yeah. Right. Plural. Do penguins eat fish? All right. Very good. Now, is una pregunta aquí. Me voy a salir un poquito aquí. And I'm going to type it. Piense bien en la respuesta. All right? Think real carefully about the answer. Si yo quiero hacer esto en singular, pregunto. Si yo quiero decir que it. Si, a penguins le okay. quita la. Okay, hold on. Si yo quiero decir que si un pingüino come pescado,
Sería don't eat, does eat. No, utilizando el pingüino, la palabra pingüino. Le tendríamos que quitar de eso. The pingüin eat finish fish. Okay. Teacher, cerca, cerca le quitamos ese y le ponemos la como una proposición de a. Ok, eso se llama el artículo. El yes. Artículo. Yes, all right, the article, the definite article. Dímelo entonces, Marco. Does a penguin eat fish? Is it fish? Very good. Does a penguin eat fish? Does eat a fish? Does a penguin? Se lo voy a poner very good, very good. Y eso ya viene como del principio del primer, de primera parte, right? El artículo A. Bueno, les dije, yeah. Singular. Does a penguin eat fish? Right? Does a penguin, si queremos usar el nombre. Ahora, alguien me dijo el it. ¿Cómo le hiciéramos esta sin el nombre propio y lo más el it? And the answer, mm-hmm. It's a no, it's a penguin. No, it's quitando el a penguin. Vamos a poner el it. Alguien lo dijo temprano. El it. No, it. No, la pregunta. La pregunta. Ah. Does it eat fish? Very good. Is it, dígalo de nuevo. Does it eat eat fish. Very good. Does it eat fish? Does it eat fish? It is. Right. It eat bananas. Very good. Very good. Very good. Excellent. It. Y eso lo vimos aquí arriba. It. Uh-huh. Respuesta. Aquí, yes. ¿Se acuerda aquí esta? It uh-huh. Does. It, it. El mono aquí. Uh-huh. Does. Bananas. Ah, a ver. Very good, very good. Este el it va a sustituir. ¿A quién nos estamos refiriendo con el it? Al pingüino. Pingüino. Right? Very good. Very good analysis, right? Ahí tenemos que usar el pensamiento crítico. Thank you, thank you. Good job. Very good. Right? Pero regresemos al plural. Do penguins eat fish? The answer? Yes. Mm-hmm. Yes, they do. Yes, they do. No. Yes, they do. Yes, they do. All right. Very good. Very good. Excellent. All right. The next one. No, I may. Don't. Do I may buy my bed? Okay. Repeat it, Lisette. Do I may me bed? My bed. Very good. Do I make my bed, right? Do I make my bed? Esa es la pregunta propia, right? Mm. ¿Y cómo vamos a decirlo así nomás para responder? Hablando de uno propio. Yeah, I am not. No, I don't. No, no, I don't. No, I don't. Very good. ¿Y si fuera así? Yeah, I do. Yes, I do. Okay. Okay, very good, very good. Lisette. ¿Puede decir la palabra sí en inglés? Yes. Very good. Ahora diga la respuesta. Yes, I do. Excelente. Very good. Very good. Okay, Alejandro, next one. Does a frog lie in the sea? In okay. The sea. Ay, esta palabrita. Lie. Live. Live, right? Este es el verbo. Esta palabra existe también, pero esa es life. Vida. Vida, right? Live es vive, como live. El verbo de vivir, right? Live. All right, live. Very good. Repeat it, Alejandro. Does a frog live in the sea? Sí, sí, sí. In the sea. No, no sea, sino que sí.
In the sea. Excellent, Alejandro. Very good. All right, very good. Does a frog live on the sea? And the answer? No, it doesn't. Excellent, very good. Estamos hablando de un sapo, right? It, no, it doesn't. Very good. No, it doesn't, right? No, it doesn't. Very good, very good. Very good. Remember that when we talk about an animal, okay? Si no sabemos el género, utilizamos el it. Okay? El it. ¿Recuerda? Si no sabemos el género, ponemos el it, nomás para ubicarnos con el frog, con el sapo. All right? Y si fuera así, if it would be positive, Yes, it does. Very good, very good. Next one. Voy a llamar a Oscar Ramírez. Next one. La siguiente, please. Does they run very fast? Okay, does the word, right? Okay. No. Do. Okay. Is do. Okay. ¿Por qué do? Do they run very fast? Okay, why do, Oscar? Huh? ¿Por qué do? Porque es plural. Very good, excellent. Okay. Very good, good correction, very good. In negative or positive? Yes, they do. Okay. No, they don't. Very good. Excellent, Oscar. Okay, Jose Daniel. Next one. Next. Sería. Do. Okay. Do the girls play football? Very good, very good. And the answer? Yes, they do. Very good. Yes, they do. Very good, very good. Is he long? No, she don't. Okay. No. She don't. No, she don't. ¿Estamos hablando de ella en singular? ¿O de quién estamos hablando, Daniel? De ellas. Entonces tiene que ser plural, right? She es singular. Ok. She... No. No, they don't. Eso, very good, excellent, I see, very good, okay. Tú te estás haciendo así como, ay, ¿por qué, right? don't worry, okay. Te miré ahí cuando dijiste, ay, aquí cometí el error, right? Pero por lo siempre, menos... Siempre el do... They don't. Eso siempre me confundió y siempre me ha confundido y me ha costado entenderlo hasta ahora que estoy más o menos relacionándolo. Very good. Ya más o menos estoy tratando de... relacionar. Very good. Por lo menos te corregiste ahí al final, right? And very good, Daniel. Very okay. Good. Excellent. Good job. Right. Okay, class, very good practice, right? Pienso que la práctica estuvo bien. Now, Julio. Hi, teacher. Hi, can you let me see. Elige una de estas tres. Select one of these. You like pizza. Okay. Do you like pizza, right? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I see. Yes, I do, right? Yes, me I too. Do. Me yeah. too. Me too. Very good. Very good. Excellent. Okay. Let me see. That was pretty good practice, okay? Yo pienso que esas actividades así los pusieron un poquito más centrados,
más ubicados con el do y el does, third person, plural, singular. Yo pienso que ya más o menos lo pueden manejar de forma aceptable y de forma ya prácticamente mejorando, right? Mejorando. Better. Much better, right? Much better de cómo estábamos antes de la actividad, right? I think, lo siento, yo pienso que ustedes también, right? So, very good job. Now, I'm going to take the last attendance, ya para no estar hasta el último minuto. I'm going to take the last attendance. Let me see. So basically, y ahora podemos manejar el do y el does, a little bit more vocabulary, right? Mirar un poquito de vocabulario. No todo era they, no todo era us, right? Miramos pingüinos y todo, diferentes palabras, right? Different words. Que algunos, right, Marco, como que, woo, right? Yeah. All right, very good. Let me see. Okay, I'm going to call your name. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Okay. Dennis Ezequiel Represa. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no es. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Ellison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. And Jessica Beatriz Fuentes. No answer. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Great. Okay. Let's continue. Now we're going to do a small activity. You can go to the manual. Pueden ir al manual. Okay. Go to page. Let me see. Go to page 27. Page 27. No head 27. 27. If not, aquí se la voy a poner. Also, I'm going to share it here. Okay. Ah, okay. Now here, what you're going to do is, I want you to look at the bottom, at the top and at the bottom. Esto está enlazado. This is related to, ¿se acuerdan de estas palabras? Vocabulario. ¿Se acuerdan yes. de vocabulario? Right? Software yes. is here. So. Human, all right? Bookkeeper, ¿se acuerdan las palabras? Insurance agent. Bookkeeper. Right? Human resource specialist. Eso lo miramos al inicio. Now, go to page 19. Váyanse a la página 19. Go to page 19.
Voy a llamar a uno de ustedes, right? Y voy a llamar a los que no han escuchado mucho su voz hoy. Right? So, be ready. Estén listos. Porque ya saben quiénes son. Page 19. Página 19. To start, what does a software engineer do? All right. What does this person do? ¿Qué es lo que hace este oficio, esta persona? Software engineer. Can someone give me the answer? ¿Qué es lo que hacen ahí? Testing and developer, different software. Okay, software engineer. Software engineer. Ingeniero de sistema. Okay, repeat it please. La persona que me dio la respuesta. Ingeniero de sistema. No, software engineer. No. Yes. Design and develop different software. Software. Right. Design and develop different software. Adrián de Jesús, can you read it, please? ¿Dónde, teacher? Donde la página 19, page 19. Right? Es que lo tengo en el teléfono. Oh. Okay, no problem. Let me see. Okay, ahora te lo voy a poner aquí en la pantalla. Design and develop different software. Okay. Adrián? Number six. All right. Adrián? Sí. Read, please. Develop different software. Excellent. Yes. Good job. Softwares. Good job, Adrian. Good job. Okay. What is develop? Develop. Desarrolla. Desarrolla. All right. Let me see. Jose Escobar. What is the definition for human resource specialist? Okay, estas ya las teníamos hechas. La página de right? Okay, Alejandro. Can you give me a resource specialist, please? Now the policy and regulation involved in the management of employees. Very good. Involved. Right. Very good. Excellent. What is Julio? Tell me. What is the next one? The next one. Financial analysis. Okay, financial analysis. Eso, very good. Analyst. Analyst. All right, very good. So, which one? What do they do? ¿Qué es lo que hacen ahí? What happened here? Analiza las finanzas. No, English. Análisis of finance. Okay. La respuesta está aquí en la captura, en la pantalla. Right? Ahorita. La página 19, page 19. La definición está en la página. Help people and companies agent financial loss and manage risks. Okay. Or
help people and business manages their manage their finances. Finances. Very good. That is correct. Very good. Very good. Okay. Jose Escobar, what is insurance agent? Insurance agent. Okay, todavía no. Okay, Jonathan, finance, insurance agent. Jonathan. Track of the keep track of the financial accounts of companies. Insurance agent. Insurance. The people in the company. Okay. Let me see. Okay, esto ya lo habíamos hecho, okay? Lo único que estamos haciendo es repasando. The number five. All right, what is? Insurance agent. Okay. Help people and companies against finance loss and manage risk. Very good, very good. Excellent. Financial. Financial. All right. Number six, Gustavo. Hello, teacher. Do the last one. I mean, no, I'm sorry. The let me see. What is a bookkeeper? Bookkeeper. Bookkeeper. Bookkeeper, Gustavo. Bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Very good. Excellent. Good job. What is digital marketing manager, Lisette? What do they do there? Digital marketing manager. Okay, una respuesta. Let me see. Lisette, una vez más. One more time. Okay, no answer. Okay. Hello, Lisette. Hello. Hi, can you give what do they do? A digital marketing manager. What happens here? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué están encargados? Digital marketing manager. Ay, no entiendo. Okay. Oh, la di. Di. Mm-hmm. Create and advertise the company or the social media. Very good, Lisette. Very good. Excellent, right? Very good, right? Create and advertise the company over the social media. Very good. Media. Very good. Media, yes. Media. Very good. So that was the la actividad la 27. It's pretty much dar la definición. Give the definition of what they do. Y las definiciones están en la página 19. Aquí están. In front of you. En frente de ustedes. Right? Very good. Very good. Now, at the bottom it says, write the days of the week in order. In order. La página 27. Page 27. Regresemos. Right? Page 27. ¿Qué dice aquí abajo? Let me see. Juan José Conrado, can you read, please? Okay. Write the days of the week in order. Very good. In order, right? Very good. Excellent. Good job. Escriban los días de la semana en orden. Order. Orden. No como ordenar a alguien, right? Sino que aquí está en una orden. In order. In order. In Spanish. In English, right? In English. Order. Monday. All right. So you're going to write. You're going to start with Monday. Así como se las puse en las diapositivas. Monday. Y van a terminar con el último día. No se lo voy a decir. Wednesday. All right. Don't say it. You're going to send it to me. Me lo van a mandar a mí. Directo a mí. You're going to send it to me. Directly to me, all right? Van a mandar con su nombre, van a dar las días de la semana
no lo quiero en texto, lo quiero en cuaderno, en your notebook. So, por favor, no se equivoquen en spelling. Do not make a mistake, okay? No traten de por hacerlo rápido. Take your time, okay? Take your time, all right? Vamos a empezar con Monday, and then you're going to finish con el séptimo día. No lo voy a decir. The seventh day, all right? You're going to send it to me directly. Not to the group, no al grupo, to me. Okay, that's the activity. Teacher, vamos a comenzar con por lunes, ¿verdad? Yes, yes, with okay. Monday. You're going to start with okay. Monday, okay? Okay, thank you. Perfect. All right, no problem. Thank you for asking. Okay, who stays today? ¿Quién se queda hoy? Let me see. José Daniel Argueta, right? Hey, today. Hi. Today is Monday. I'm sorry. Yeah. So you stay today. Okay, you stay the 10 minutes. Okay, Jose Daniel. Day today? Sí, todavía es tu día que te tienes que quedar los 10 minutos extra. Okay. And tomorrow, ¿a quién le toca mañana? Jose Escobar. Jose Escobar, tomorrow. All right. Okay. Y después sigue Juan. Y después sigue. Okay, Juan. Okay. All right. Okay. So, good night, everyone. That is the homework for today. You send it to me. And thank you for practicing. Right? Very good. Very good. Excellent work. Lo felicito a todos y todas. Very good. See you tomorrow. Same time. All right? Good night. Good night. Good night. Good night. Nomás se queda José Argueta. Good night. Good night, Lisa. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Hello. Hello, teacher. Hi, how are you? You have 10 minutes for yourself, right? So okay. You decide what you want to ask me. All right. Sí, más que todo mi problema con el do it y con el does me generaba porque no comprendía cuándo lo voy a utilizar en plural y cuándo en singular. Y entonces ahora me quedó claro que el does lo voy a usar cuando es en tercera persona y singular. Y el do lo voy a utilizar siempre en plural. Okay, yes, el do en plural, yes, that is correct, right? ¿Quieres hacer algunos más ejercicios? Sí. Para practicar, I'm going to put it right here for you. All right, let me see. Now, dejé estos tres para ti. Okay. Okay, como puedes ver, esto no los hicimos en la clase. Yes. All right? Because I was going to leave this para ti, que te vas a quedar hoy. All right. Now, let's look at these. Vamos a ver desde el inicio, right? Right. Can you repeat them? Okay. And the first is, do you sing well? Okay. In the answer is. Sí, ¿cuál estás leyendo? Which one did you do? La primera. Okay, hold on. Se me desconectó aquí la. Okay, can you hear me? Do I sing well? Okay, very good. So ahí estás haciendo una pregunta, digamos que me la estás haciendo a mí, right? Let's say you're asking me, do I sing well? Right? And I can say, yes. Yes, you do, right? Si estamos hablando entre nosotros, right? Porque estás haciendo una pregunta
de ti mismo, ¿ok? Que si tú cantas bien. What is the meaning of well? Well, bien. 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 Okay. Bien, right? Let me see. For example, if I say, do you feel well? Yes, I do. I am. All right. Very, very good, right? Yeah. Yes, all right. All right. So, como sentirse bien, right? El bien. Yes. Well. Okay. Now, with number two, the next one. Ahora yo te la voy a hacer a ti la pregunta. Okay. I'm going to ask. Ahora vamos a interactuar entre tú y yo. Okay. Okay. Do you play football? I don't play. Okay, and short answer. ¿Cómo vamos a hacer la short answer negativo? I don't play. Mm-hmm. Sorry. I don't. Mm, okay. ¿Tienes el manual ahí? No. Okay. ¿Lo puedes imprimir? Sí, tomorrow lo voy a imprimir para tener. Te lo recomiendo, all right? Te lo recomiendo. Porque créeme que lo vas a sentir mucho más fácil teniéndolo en físico. ¿Ok? Okay. Créeme. All right. Yo lo tengo así, en físico, mm-hmm. aunque lo tengo digital, right? But it's a little bit different porque uno puede verlo así, en vez de estar, tengo que ir aquí a buscarlo, right? So, the answer is short answer, ¿ok? Respuestas cortas. Do you play football? No, I don't. Eso, very good. All right, no, I don't. No, I don't. Very good. No, I don't. ¿Y si fuera así? Yes, I do. Very good, very good. Excellent. Yes, I do. Very good. Very good. Así sería. All right. Now, can you read the next one? Does he read book? Con la S, books. No, I doesn't. ¿Estamos hablando de ti? No, he doesn't. Sorry. Very good, very good. He doesn't. ¿Y si es positiva? Yes, he does. Repeat. Si es positiva, sería yes, he does. He does. Does. He does. Sorry, very does. Good. Very good. Very good. Y corrijo también el acento, ¿ok? ¿Para qué? Para mejorar el acento y así te vaya formulando el acento americano, ¿ok? Ok. Yes. Yes, he does. Ok. Very good. Very good. Excellent. Now, in here, can you read it, please? ¿La puedes leer? Does speak English? Repeat. Does she speak English? Very good. Does she speak English? No. Okay. She doesn't. Very good. Excellent. No, she doesn't, right? Nah, Nelly Pasteles, right? Positiva. Positive? Yeah. She does. Okay, te voy a dar una pequeña observación. Okay. Cuando tú dices la palabra she, le pones una S. No sé si se oye. Decís, yes, she's, right? Es, yes, she does. She. Yes. Okay. Repeat. Yes. Yes, she doesn't. Hmm? Yes, she doesn't. Doesn't. Sí, ella no. ¿No puedes poner yes con un negativo? Sorry. Yes, she does. Excellent. Very good. Very good. All right. Very good. Excellent. Yes, she does. Okay. Now, when we talk about animals, aquí estamos hablando de un animal, right? A monkey. Can you read it, please? Does it eat bananas? Mm-hmm. The answer is no.
They doesn't. No estamos hablando en plural. Okay. This is not plural, so you cannot say they. No, it's. Okay, ¿cuál es? No, el? Okay, doesn't. Very good. Repeat it. No. No. No, it. Okay. It. Mm-hmm. No, it doesn't. So. Very good. Very good. Excellent. Right? ¿Y si fuera así? No, it doesn't. Si fuera así es. Yes. It does. Excelente. Yes, it does. Very good, Jose. ¿Ya ves? Ya estás mejorando, right? You're doing much better. You're doing much better, right? Okay. Si hay algunas travesitas aquí y acá, es nomás de práctica. That's it, right? All right. So now, let me ask you this. If I tell you, if I tell you, a ti, directamente, digamos que estamos ahí hablando, hey, Jose, yeah. Hey, Jose, do you travel by bus? A ti directamente. ¿Viajas en bus? Do you travel by bus? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Is you know? No, I don't. Very good. Hey, qué bueno. I don't. All right. Very good. Okay. Very good. Excellent. Excellent. All right. Remember that this is just about practice. Okay. Now, ahora. Vamos a ver esta. This first one right here. Yeah. Hay una conjugación. The yurt. Okay, eso significa un posesión nomás, tú. Posesión. ¿Tú qué? Match. What is the meaning of match? Matemáticas. Ah. Teacher, right? Okay. Do you match teacher living in London? Okay. ¿De quién estamos hablando aquí? De las matemáticas. No. ¿Qué significa teacher? Profesor. Okay. ¿De qué? Del profesor. Okay. ¿De? Profesor de? Matemáticas. Very good. Very good. Entonces estamos hablando de quién? De he. Okay. Si fuera un varón, okay. Entonces, ¿cuál sería? Dos. Okay. Does your math teacher living in London? Very good. Does your math teacher live? ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien más, de tercera persona. Ya sea un hombre o una mujer, right? He or okay. She. Porque estamos hablando de una maestra o un maestro. En singular. No dice teachers. Dice teacher. Very good, Daniel. Very good. The next one. Si me quieres hacer esta pregunta a mí, ¿cómo me lo hicieras? Do you like pizza? Very good, very good. Y ahora, Lily, digamos que esté Lily aquí, ¿qué le quieres preguntar? Digamos a mí, que me vas a decir a mí sobre Lily. What are you going to say? Does Lily study in Spanish? Very good, does Lily, right? ¿Por qué does? Porque Lily es? Pues, third person. Esa persona. Y estamos hablando de she, right? De ella. Third person. Very good, very good. Excellent, excellent. Well done, well done. Muy bien hecho, José. Te sientes ya mejor, ¿verdad? De como cuando iniciamos la práctica. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que estuve también un tiempo anteriormente siempre en Zapor, pero hace 6 años quizás, y hay muchas cosas que como aquí no se utiliza el inglés, pues no se sigue. Cuesta comunicarte con los demás, right? En ese aspecto. But it's a good thing you're here. And this time, continue. Okay? Continue, okay? Remember, es otra oportunidad, otra puerta que se te abrió. So take advantage of it, okay? Take advantage, all right? Continue. Don't stop. Okay, Daniel, right? Ya ves que sí tienes la capacidad y siempre la has tenido para aprender el idioma. All right? Nomás es la práctica. Just practice. Okay? Imprime ese manual. Te va a ser muy... Tomorrow I lo voy a imprimir. Okay, great.
Okay, have a good night and thank you for staying, okay? Thank you for staying. Great, thank you. Thank you. Un gusto ayudarte. All right, good night. Bye-bye.